Fuerte, pero estamos increíblemente felices con el resultado y esperemos que no se la pierda. Así es, la idea de todo esto es que todos se contagien de querer ver esta superproducción que se estrena hoy a las nueve y media de la noche. Rodrigo Candamil, bienvenido aquí a tu casa Caracol Televisión. Muchas gracias, gracias por ese saludo y la invitación a reiterárselas para que esta noche nos encontremos a las nueve y treinta con una historia que los atrapara. Y por último, pero no menos importante, porque yo creo que este elenco deja a más de uno así pegado al televisor, Flora Martínez, bienvenida nuevamente a tu casa, Caracol Televisión. Feliz, feliz de volver a casa, como dices. Eh, bueno, sí, yo me crié básicamente. Mis primeros pasitos los di acá. Eh, así que volver acompañada de estas bellezas ha sido, es un privilegio. Tenemos una historia. Fenomenal, un reparto increíble y, y realmente lo que hablábamos es, es una historia que, que apuesta a algo nuevo, es un contenido nuevo, nunca se, ha, se había hecho un policíaco con, con melodrama y, y nada, aquí nos tienen, pregunten. Así es, y la invitación va directamente a eso: a que ustedes que están conectados en vivo con nosotros nos envíen todas esas preguntas que tienen sobre los personajes, sobre este gran elenco, y que nos vayan preguntando y nos vayan saludando y hablando, y nosotros estaremos supremamente pendientes a todo lo que ustedes nos vayan diciendo. Empecemos, Flora, hablemos de tu personaje, de Julia. Cuéntanos cómo una científica hace parte también de esta división especial. <laughs> bueno. Julia es capitán de la policía, ella tiene uno de los rangos más, más altos. Lo que pasa es que ella, además de ser policía, es mamá. Y entonces ella le dio prioridad a ser mamá durante los 10 años que su hijo estaba creciendo. Y, y en este momento de la historia la vemos en esa transición de pasar del laboratorio a salir a las calles a luchar con esta maravillosa teniente que es la jefe de la gran división especial que creó la policía. Entonces, pues vemos a Julia eh, dividida entre estos dos mundos, entre ser una mujer policía que sale a las calles, que, que entrega su vida, y también esa mamá, que es la mejor mamá del mundo, que tiene su familia, que tiene su esposo. Eh, es, es un personaje muy interesante. Bueno, Margarita. Eh. Perdona, ah, <laughs> Muchas gracias. Tranquila. Margarita, cuéntanos ahora, ¿tú te diferencias o tu personaje se diferencia un poco del de Julia porque son un poco más de polos opuestos? Ya eres sí, sí, un poco sí, más sí. la rebelde, la del temperamento fuerte. ¿Cómo eso aporta a esta división especial? Bueno, sí, no, las historias de vida creo que son muy diferentes y eso marca totalmente dos personajes totalmente opuestos, pero que aseguran, que se necesitan mucho. Ellas llegan a ser un complemento de trabajo y también como en sus vidas, que, que de una u otra forma les, les brinda como una amistad que. que que, que también hace un equipo de trabajo muy sólido y que ayuda a resolver estos casos de una manera como eficaz y, y desde otro punto de vista. Las dos son, siempre tienen como un punto de vista diferente y se complementan. Pero claro, esta es la, la dura, la que siempre quiere tener la razón y, 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 y es un poco, Julia es más intuitiva y, y esta mujer... Eh, quiere atrapar súper rápido a, a, a los malos y es como un poco más eh, decidida a, a resolver las cosas de pronto un poco un poco más rápido es las van a ver tiene un temperamento fuerte es complicada eh, pero bueno ahí llega Julia a ayudarnos a, a que las cosas se resuelvan de una manera un poco más inteligentemente está <laughs> está no está tan racional está a está desestabilizar está todo está no yo no hice nada. Yo no hice nada. Sí. Hablemos directamente de Iván, porque es un personaje que está en medio de dos supermujeres, mujeres, de dos mujeres súper empoderadas. Y por ahí escuché como que tu personaje nunca cogió un arma. Así es. Y tú, yo creo que es una excelente descripción. Estoy en medio de dos mujeres increíblemente empoderadas que que dan cuenta de del tipo de mujeres que tenemos ahora y de las que nos rodeamos y de, de cuál es esa historia que les queremos mostrar también a las mujeres y la capacidad que ellas tienen de gobernar y dominar sus vidas en efecto eh, mi personaje, ellas tienen la parte más divertida, ellas van detrás de los malos yo no empuño un arma es pues una serie policíaca, no empuño un arma en toda, la, en toda la serie y pues mi personaje básicamente es un homenaje un monumento a los hombres caídos en combate eh, en la resistencia de, de tantos desplantes que nos hacen a veces las mujeres a veces, solo a veces yo algo en favor de Iván que a pesar de que él no tiene arma nos desarma a las dos <laughs> contundente muy contundente bien, esa declaración bien, sí, <laughs> sí. Ah. le pagaste ah. para que dijera <laughs> 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 Acá tenemos el comentario de Anaís Moreno ah, que dice: se Me se encantan es, ¿no? los actores y se ve que estará muy buena. Ya la gente de una vez está comentando, está hablando de este super elenco que, como les decíamos, los va a encantar desde el primer capítulo, estoy 100% segura. Hablemos, Flora, de cuál es esa motivación principal de tu personaje dentro de la policía. Julia tiene una sed de justicia. Creo que el hecho de ser, de ser mujer, de ser mamá, ella realmente sueña con un mundo donde exista la justicia, donde los niños puedan estar tranquilos, correr en libertad. Y esa sed de justicia es lo que la hace superar ese miedo que pueden tener las mujeres que son policías, que tienen a sus hijos, que dejan a sus hijos en casa. Creo que esa sed de justicia es, es, es fundamental. Eh, y. Y sí, como decía Margarita, creo que hacen una dupla, creo que hay otra otra cosa de resaltar de esta serie, es la hermandad que se crea entre estas dos mujeres. Es una relación realmente que, que creo que, que el femenino, cuando se vive con, con hermandad, es muy, es muy poderoso. Entonces, a pesar de que tienen este hombre, eh, que las dos. <laughs> Aman y desean, eh, no sé. Pero todo tiene una razón, ah. todo tiene una razón, ya verán. Bueno, Margarita, entonces Magdalena no es mucho hacia lo de la justicia, a pesar de que eso es uno de sus motores, pero ella la guía más el tema de la venganza, de esta parte, ahí. por qué es tan fundamental esto en la vida de este personaje? Bueno, yo siento que depende de donde lo veas. <laughs> yo creo que la... Las dos queremos justicia cada una por motivos diferentes. Eh, claramente las dos tienen un dolor muy muy fuerte y si sí llega un punto donde no, de mi parte, del parte de Magdalena no sabe si es, qué es lo que quiere, si ya que, lo, que todo está ahí al frente y todo lo tiene al frente, si lo que quiere es vengarse o decide hacer justicia entonces eso es lo que vamos a ver porque tiene la oportunidad de tomar esa decisión eh, pero sí es, un, es una motivación muy grande las dos con un dolor muy fuerte y creo que es una de las razones por las que decidieron ser policías y ¿sí? por la que esa es como su motivo de, eh, de y cuál es lo, por cuál están en esa profesión entonces creo que es, es, son distintas con un motivo muy distinto pero, pero las dos quieren hacer justicia Rodrigo, tu personaje tiene una lucha interna que no todos van a ver desde un principio, empezando por Julia, no va a entender inicialmente. ¿Cómo es esa lucha que va viviendo ese personaje por recuperar no solo un viejo amor, sino también su vida? Pues creo que creo que <risa> <risa> es un personaje. Es un personaje que, que siempre se va a ver interrumpido, como lo están viendo en este momento. <laughs> no, él viene decidido. Creo que eh, es un personaje que, que va a poner en aprietos al espectador porque creo que ellos inicialmente van a querer creer que tienen razones para odiarlo pero yo estoy convencido que los voy a convencer y se van a enamorar de Iván y van a encontrar <laughs> y van a encontrar razones por las cuales hablemos entre nosotros si no, no nos dejan hablar <laughs> eh, por las cuales él, él finalmente viene a, a pedir perdón de por algo que hizo hace 12 años no les voy a decir qué porque esa es la razón por las que por la que quiero que ustedes se vean con nosotros a las 9 y 30 de la noche en el canal caracol Acá viene otro comentario de Jessica Marín. Dice, va a ser súper esta novela. Dios los bendiga, son excelentes. Gracias Jessica. Muy bien. Pero Rodrigo, una cosa, o sea, dices que vienes a pedir perdón, pero lo que no explicas es por qué si vienes a pedir perdón, actúas de la forma como actúas. Pero, pero de qué manera, ya lo verán ustedes, de el alma, el corazón, la piel, y después de eso, muchachos, ustedes es, me entenderán. O sus sea, comentarios por a, redes. Hay un ver... momento en el que el, el cuerpo ya deja de resistir tanto garrote y hay que tomar decisiones. Eso dicen. O no. Las chicas <laughs> dirán que tiene que aguantar Pobrecito. hasta el final. No. <laughs> Pobrecito, ay, sí, como sufre. <laughs> empecemos a hablar de lo que pasó detrás de cámaras y empecemos. Con esos retos que ustedes ahorita me mencionaban alguno y cómo fue grabar esta serie, grabar esta superproducción y empecemos por esa parte del casting que me estaban hablando ahorita. ¿Cómo fue todo ese proceso para hacer los personajes que son hoy en día? Es que todo tocó virtual. Nos conocimos casi que así de, de por video y bueno y empezaron. Eh, algunos muchachos con COVID, eh, <laughs> entonces era nada que nos conocíamos, eh, Flora y yo vinimos a vernos casi que a grabar, sí, sí. o sea, a vernos así de frente casi que el primer día de grabación y con Rodrigo nos tocó como 15 días después. Entonces, eh, nada, no, nos conocimos como, no sé, era casi que Tinder esto. <laughs> Exacto, me parece una muy divertida analogía. Pero además, eh, en mi caso, pues siguiendo lo de Tinder, cuando yo conozco este par de, de, de guapas actrices, yo estaba muy impresionado. Ahorita, antes de entrar a la cámara, yo le decía a Margarita que yo me sentí un poquito, eh, ¿cómo se dice? Eh, nervioso, sí, sí intimidado. intimidado intimidado cuando las vi detrás de cámaras y, y estábamos ensayando las escenas. Eh, pero, pero claro, como, como no habíamos superado todavía los protocolos de la pandemia, entonces no solo tuvimos que someternos a los formalismos de, de presentarnos y eso, sino también de ensayar. Pero gracias a la destreza de los directores y, y yo, yo digo que este proyecto tiene muchas millas, que las personas que las hacen acumulan muchas millas mucha experiencia y en, desde el primer momento lo sentí porque los ensayos un ensayo que al principio podría parecer de media hora terminó siendo de tres horas digital en pantalla y esto y, y realmente uno entraba con una escena y salía con otra completamente diferente los directores maravillosos. <laughs> Vamos con otro comentario acá. Clara, Clara Lucía Sánchez dice, "Felicidades, un super elenco. Margarita Paisana le deseo muchos éxitos." Ay, chiras para todos. <risa> <risa> Gracias, qué bonita. Flora, cuéntanos por qué Julia logró convencerte para regresar a la televisión y ponerle un momento pausa a tu carrera musical. ¿Por qué este personaje logró lo que otros de pronto no lograron? Eh, sí, para mí era importante volver a las cámaras con un personaje que quizás dignificara un poco lo que es el papel de la mujer. Yo admiro muchísimo a las mujeres colombianas que pueden ser madres, que son profesionales, que, que tienen un montón de valores, que a veces siento que se pierden en esa representación que hacemos al mundo de nosotras mismas, donde sí, o sea, a uno le encanta, uno, uno perrea, uno hace, pero no solamente somos eso. Y, y para mí era muy importante encontrar este personaje y Julia tiene todos los matices. Eh, Inclusive los defectos, porque yo creo que es muy lindo eh, y no se hace mucho en la televisión. Uno quiere mostrar como los personajes más lindos, más perfectos y realmente no no hay, no hay personajes perfectos. Entonces creo que este reparto, eh, Patrick Delmas, Connie, Mario Ruiz, eh, tanto, todos los actores que hacen, que hacen parte de este elenco tienen unos personajes tan sólidos y tan bonitos que realmente nos van a hacer entender lo que es trabajar en las Fuerzas Armadas, pero también ser mujeres, eh, no tener pareja, sí tener pareja, eh, como, como todo el espectro de, 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 de los seres humanos, y creo que eso se agradece mucho. Mucho en las historias aprendemos, aprendemos mucho de la psicología femenina. Tú qué dices, doctor Guerrero? No, me, a mí me parece que el traumado, el traumado de las eres, ¿eh? a mí me parece que, que lo que tú dices es maravilloso, es increíble. Creo que esto es una historia para que, sobre todo, el público femenino eh, se, se reivindique con, con un par de heroínas increíbles y maravillosas porque hablan desde desde ese lugar del que tú hablabas, Florita, que me parece maravilloso que una historia como estas pueda contarle a las mujeres y una, una forma diferente o una forma muy muy actual y muy real de lo que de lo que puede ser también, además el, el un rasgo de la mujer colombiana, que es una mujer berraca, trabajadora, que saca a su familia adelante, pero además que que, que vive emocionalmente muy intensos todos los momentos. Entonces eso me parece, me parece muy bien. Creo que también el hecho de tener a, a dos protagonistas femeninas hace que, que esta historia logre un punto de actualidad maravilloso con uh -huh. todo lo que está pasando en el mundo. Creo además que los espectadores están en un punto de madurez muy interesante después de consumir tanto contenido por streaming, por las plataformas. Mm -hmm. Los sacan del lugar cómodo de las telenovelas para poder eh, recibir esta, esta propuesta que les estamos haciendo en donde se viven las emociones muy intensamente como en el melodrama, pero hay casos de acción que reaparecen y refrescan la historia permanentemente. Perdona, Kate. Margarita, ¿qué tan difícil era manipular las armas y cómo fue todo este proceso en el que ustedes se tuvieron que preparar también con tiempo de anterioridad antes de las grabaciones? Eh, bueno, siento que había un ingrediente que era mucho más importante que, digamos, tampoco es que disparáramos, éramos como un poco más. Eh, había demasiados. Eh, operativos. Entonces era como un poco de hacer un, un, un buen equipo, poderse entender y que se viera que nos conocíamos y nos llevábamos muy bien hace muchísimo tiempo, porque son cosas que hay que hacerlas de una manera, que tienen un protocolo, que se manejan de una manera, dependiendo del lugar, dependiendo, todo cambia. Entonces creo que eso era como lo más importante y normalmente siempre lográbamos evitar llegar a, a disparar o algo, siempre lográbamos a, a que el operativo evitáramos la violi la violencia, por decirlo así. Entonces, eh, creo que eso era como un poco que, que esa parte física se viera real. Eh, y eso es lo que de mi parte más me tocó hacer, como muchos operativos. Eh, y bueno, espero que, que se me cuentan. Me cuentan a ver qué tal les pareció. Es real o no, pero que que se logró mucho. La verdad estamos acompañados de un equipo de actores fantásticos y de, y de directores eh, que nos ayudaron muchísimo en estas escenas y que se tomaron el tiempo y que se hicieron de una manera muy muy real. Para ir finalizando, quiero que cada uno me cuente, porque a veces la realidad definitivamente supera la ficción, quiero que me cuenten si algunos de los casos que trataron durante la producción les tocó el alma o de verdad les generó como alguna huella después de haberlos interpretado. A mí realmente el maquillaje y los efectos especiales están tan bien hechos en esta serie que uno entraba a la escena del crimen y realmente sentías que estabas entrando a una escena del crimen. Y realmente me generó muchísima admiración por las personas que se dedican a esto y que realmente tienen que entrar a estas escenas todos los días de su vida, resolver estos casos y sí me llegaron al alma. Eh, se tocan muchos temas de, de feminicidios, de abusos, de. No sé, a mí me parece, me parece que es un tema muy actual y que nos permite, además de eso, entender más cosas de, de, de nuestro país. Digamos, creo que es una serie que, que nos aporta en muchísimos sentidos. Sí, bueno, es que hay casos, todos son muy diferentes y la verdad son temas duros, complicados. Eh donde tanto niños como mujeres, hombres, todos son víctimas y la verdad, eh, pues sí, porque de todas maneras no era solamente la historia de estos personajes, sino que también nos tocaba vivir esas otras historias y habían historias, por ejemplo, la del primer capítulo es, es fuertísima eh, y creo que, que esa es una de la, hay una imagen muy fuerte cuando se, se, ya la verán, no les voy a contar mucho, pero hay una imagen muy fuerte de, de, de la niña y... Y sí, siento que sí toca el corazón porque, pues, porque exacto, es, es, es un tema de violencia que, que lo viven tanto hombres, mujeres y niños, y, y son muchísimos casos que, que sí son complicados de manejar. Y sí, la verdad, tener que trabajar en esto y ver verlo y vivirlo todos los días, sí es, debe ser un trabajo muy duro, porque si sí, así nomás llegamos a la casa como medio conflictuados, no me imagino lo que será vivirlo en, la, en carne. Y, en vida. Y para Rodrigo. Eh, bueno, <laughs> yo, yo estoy. Él <laughs> <laughs> es la principal víctima de <risa> <risa> el primer damnificado. Pero tengo mis cinco extremidades intactas todavía. Eh, ya estoy conectado, estaba mirando mucho el celular para que va porque me quería conectar al live con ustedes también. Y aquí estoy. Eh, Margarita les puede comentar algo también ahí. Ahí va a escribir. En el caso, en, respondiendo a la pregunta que tú hacías, está por Facebook. Eh, respondiendo a la pregunta que tú hacías. Eh, hay, hay una escena que tengo que tuve con. que escribieron. ¿Qué que, ¿Quién besa mejor? <risa> yo. <risa> yo <Ay. risa> eh, tuve una escena con. con eh, en la serie en donde básicamente el personaje decía que. Que sí, que es complicado a veces resolver y enfrentarse a una realidad tan violenta que cómo poder superarla cuando, cuando esto sucede día tras día. Y él, mi personaje respondía que la mejor respuesta era levantarse y tratar de hacer el mejor trabajo de manera individual para saber que podemos construir un mejor país entre todos. Y, y, fue, y creo, que, creo que de eso también... Intenta hablar la serie combinando tantos, muchos hechos violentos y reales eh, que han sido documentados de una manera muy estricta y rigurosa, pero también con una sensibilidad para poder eh, superarlos y saber que podemos salir adelante a pesar de, de las dificultades que, como seres humanos, podemos sentir. A ustedes muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado acá con nosotros. Yo sé que se quedaron con muchísimas preguntas. Los invitamos también a que entren a www.caracoltv.com slash entre sombras y miren ahí todos los exclusivos web que tenemos y los que vamos a ir sacando con más noticias sobre este grandioso elenco que hace parte de esta superproducción. A ustedes, por último, ¿por qué las personas no se pueden perder este lanzamiento? No olviden, hoy a las nueve y media de la noche. Porque estamos nosotros. Ah, no, mentira. Sí. Porque, como lo decíamos ahorita, es una mezcla perfecta entre drama, eh, eh, acción, y yo siento que también hay mucho suspenso, porque hasta nosotros, entre los personajes, siempre no sabíamos que, cuál era y siempre hasta se confundían los personajes. Entonces, hay muchas cosas que hacen una mezcla perfecta para que no se despeguen del televisor. Porque, porque si quieren vivir emociones intensas, yo sé que a veces el día está cargado de muchas complicaciones y de mucho estrés, pero una forma también de liberarlo es saber que ustedes no tienen que pasar por todo el drama que viven realmente estos personajes. Así es que lo que les prometemos es una intensidad emocional muy grande y además un compromiso con el cual sabemos que ustedes se van a enamorar y, se van a, y los vamos a atrapar con esta historia de entre sombras y yo por lo mismo que están diciendo mis compañeros. Realmente los crímenes viendo el primer capítulo con periodistas decían, es este, no, 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 el asesino es ese. Realmente uno ustedes van a vivir como 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 investigadores resolver los crímenes con nosotros, que me parece muy apasionante. Y también, como dice Rodri, realmente es un torbellino de emociones lo que sienten estos personajes. Entonces van a, van, les vamos a poder tocar las fibras en todos los sentidos y van a sufrir y amar y apasionarse con nosotros. Así que los esperamos esta noche nueve y media Caracol Televisión después de La voz Senior entre sombras. No se la pierdan. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y ya saben la cita nueve y media después de La voz Senior.